sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports. Yo soy Chad y tenemos otra vez otra jornada futbolera muy emocionante, esta vez con el modo de juego extra The Rumble, donde hay power-ups cada 10 segundos. Podemos contar con un nuevo power-up para destruir a nuestros contrincantes. Todo por que no lo piden en los desafíos semanales, como lo pueden ver ahí. Necesitamos jugar unos cuantos partidillos de este modo, además de que la temporada 2, como dice ahí abajo, se va a llevar a cabo hasta el día 7 de abril, muchachos. Vamos a ver qué onda. Se amplió una semana más de lo previsto, así que ojalá tengan algo bueno que presentarnos por ahí, muchachos. Pero mientras, vamos a darle a este modo extra, así que vamos a iniciar esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports. Y arrancamos esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports con este primer partido naranjas azules. Por el equipo naranja tenemos a Chad Milos, El Mares y Mordecai. Y por el equipo azul tenemos a Gian Zanoli, a Gabriel Reyes, en inglés, muchachos, y a No Scotty No. Tenemos buenos nombres, muchachos. Tal vez no tan épicos, pero buenos nombres, muchachos. Ahí está el remate de los naranjas. Buscan con toda esa pelota. La lleva Benaquino, el tiro gol. No, Scotty, no, anota el primero para los azules. Ahí aprovecha que todos estaban medio dormidos. Ahí Milos mete el cabezazo, pero no es suficiente para quitársela de los picos a Scotty, quien mete el primero para los azules. 1-0 azules. Apenas a 30 segundos de juego, muchachos. ¿Qué nos depara este partido? No lo sabremos hasta que estemos a la hora de los golpes, que empiezan en 3 segunditos y empieza el caos y empieza toda la destrucción. Vámonos, ahí está el remate. Ahí está el remate, por poquito la intentaba bien El Mares. Ahí van los dos, van recuperando ahí todo. Vámonos a sacar esa pelota perfectamente, Milos. Apoyado un poquito de su power up. Ahora todos los azules intentan, vienen muchos tornados hacia acá, mejor hay que moverse un poquito. Ahí viene el centro del lado izquierdo, ahí está el remate, Milos, vámonos, vámonos, papi. Vámonos, este remate, sáquese, sáquese, viene el centro. Este puede ser peligroso, vámonos, vámonos. El remate de los azules por poquito y la clavaba, por poquito y la clavaba, fue peligroso ese tiro. Voló impresionantemente, pero no consiguió su objetivo. Gabriel Reyes va por ella. Otra vez el remate. ¡Ay, por poquito y le sale! Por poquito, hasta parecía que tenía exceso de power ups este sujeto. Ahí va el remate, ¡gol! Gol de Jansson Liden. Ahí lleva la pelota. Otra vez somos presa y víctima de los picos y ni siquiera con un chupón de fuerza sacaron esa pelota del fondo de su portería. 2-0 los azules, pero queda mucho tiempo y cualquier cosa puede pasar en este modo de juego. Ahí está el rompimiento, el remate de los naranjas. El Mares saca la pelota. Esta puede ser. Milos la intenta. Milos, ahí está. ¡El remate! ¡Gol! No hubo necesidad de power-ups. Milos dijo, aguántenme tantito. Yo voy. Me burlo a este, me burlo al otro. Y el tiro ahí poquitito. Un poquito de ayuda del equipo azul, pero está dentro el balón. 2-1. Se acorta la distancia. Y también se intensifican las emociones de este partido. Ahí va el remate, se rompe rápidamente a favor de los azules. Ahora va la pelota, esa es peligrosa. Viene Milos, el remate. ¡Gol! Mete el segundo, ni siquiera necesidad de los power-ups. El equipo naranja se ve hábil, empieza a ganar terreno con el balón y logra el empate. Solamente de 30 segundos. Hace 30 segundos estábamos perdiendo 2-0, muchachos. 2-0, les dije. Todo puede pasar en este modo de juego, así que tampoco hay que festejar tanto. El Mares lleva la pelota por la banda derecha. Busca el centro, busca hacer daño desde ahí. Busca hacer daño. ¿Qué haces, muchacho? Mordecai, ¿qué haces? Ya me estaba espantando porque se dirigía para acá. Se dirigía para propia puerta, muchachos. Y eso no está bien, eso no está bien. Vámonos. Vámonos a defender. Milos viene regresando desde atrás y el rebote de Mares. Mares va buscando la pelota. Ya se le fue. Esta puede ser Mares. La jaló perfectamente. Eso era plan con maña. Eso era totalmente. ¡Vámonos! Plan con maña, muchachos. Sí, ya sabía. Ahí se veía que llevaban la pura porquería tratando de
de sacar ventaja. Vámonos, Milos. Ahí está la pelota. Milos tiene un buen power-up, pero lo está guardando. Vámonos. Saquen la pelota de ahí. Y esta puede ser. ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡El tercero! Les dije que andaba guardando el power-up. Ahí dijo, a ver, va cayendo. ¡Vámonos! Y es el tercero, muchachos. Ya le dieron la vuelta al marcador. Y ahora deténganlos porque vienen con todo. Vienen con el impulsito de la confianza. Vámonos, ahí está el remate otra vez. Y la busca Milos de nuevo. Y ahí está el centro. ¿Quién remata? ¿Quién viene? Mares, ahí está haciendo el choque con Leiden. Lleva Milos, mete el centro por poquito, pasó rozando la línea de meta, destruyendo a todo el mundo. Ahí va el remate. Milos se anticipa al centro. Y ahora los azules, ¿qué van a hacer? ¡Está el remate! ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero ahí está Gabriel Reyes, muchachos, haciendo lo que mejor sabe hacer. Usar los malditos picos. Dice, a ver, voy por acá, voy por allá, ya me había pasado. Ah, eso, no sé, muchachos, se ve sospechoso. Yo creo que le salió hasta de pura calabaza, muchachos. Pero bueno, ahí está el 3-3. Les dijimos que esto puede pasar cualquier cosa en este modo de juego. Podemos esperar 10 goles si quieren, muchachos. Los que quieran, los que gusten. Pero ahí va el remate. Ya empezaron los power-ups. ¡Opa! Sáquese a bañar, mijo. ¡Sáquese a bañar! Ahí está Mares. Sacando la pelota, congelado, manda el centro, perfecto. Ahí la guardan, Mordecai la intentaba, ahora la saca Lyron, ahora la tiene Gaby Reyes. Gaby Reyes, eso, ¡oh! ¡Explosión! No scoring, no, explota Milos y dice, aguántame muchacho, ¿dónde venías? Regrésate por donde viniste. Ahí va, la lleva Gaby Reyes. Así ya le digo, muchachos. Ahí está. Ahí está el remate, esta puede ser el remate, ahí está, tiro, un tiro que ahí bloqueó perfectamente el jugador azul. Intentaba Milos avivarse y meter otro golecillo, pero no fue posible. Ahí está el cambio, uy, qué buena jugada, por fin veo que utilizan ese power up de buena manera. Vámonos muchacho, hop, vámonos. ¡Ya! ¡No! ¡Lo dejaron jalar la pelota! ¡Ahora la tienen! ¡Puede ser! ¡La soltó! ¡Gol! ¡Ya le dieron la vuelta! ¡Solo quedan 17 segundos! ¡Y los azules! ¿Cómo le hizo para durar tanto con los picos? ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Es que ahí se le soltó! ¡Ahí está! ¡Cuatro goles solo a 17 segundos, muchachos! ¿Podremos hacer el milagro? ¿Podemos hacer esto? ¡No lo sabremos, muchachos! ¡Hasta que se juegue y se ruede la pelota! ¡Vámonos! Ahí está Milos dejando la pelota, puede ser, ¡gol! Asistencia de Milos, gol de Mordecai. Lo hicieron, muchachos, solo les tomó 5 segunditos. Ahí Milos la pelea con todo y Mordecai la leyó perfectamente la jugada y dijo, ahí te voy, muchacho, voy a respetar tu esfuerzo y meto el empate. Este juego puede que se alargue o puede que se acabe aquí mismo. El juego está impresionantemente. Ahí está el rebote. La sacó Scotty. Scotty se vuelve el héroe, muchachos. El héroe de este equipo, demonios. Tiempo adicional. El primero que anote gana. Y esto se pone cada vez más interesante. Azules o naranjas. Vamos a ver quién tiene la habilidad. Quién tiene... todo, vámonos, ahí está el remate, ¡Milos! ¡Ahí está! ¡Oh, el tiro pasó cerca! Es que tenía guardado ahí el guantelete de box, pero no fue suficiente, no anduvo bien, asegurado. Viene Milos volando por el mundo, ahí está, ¡no! Agarró mal la pelota, ¡salta! ¡Vámonos al demonio! Milos se quedó atorado, muchachos, tenía la intención de usar los picos, pero iba volando. Y ahí entonces ya no fue pues capaz siquiera de controlar su power up, muchachos. Ahí está el remate, la intenta Scotty. Scotty se ha visto jocosón en este tiro. Ahí está Scotty, gol. Se lo merece, muchachos, se lo merece. Scotty la peleó una y otra vez. Es más, no había otro jugador en la cancha más que Scotty y tal vez Gabriel, pero ahí están los dos
Muy buen gane, muchachos. En partido estuvo intenso para inaugurar esta jornada futbolera en Turbo Foster Sports. Esperemos que el siguiente partido más o menos esté a la misma altura, o vamos a intentar mejorarlo todavía. Continuamos con este segundo partido de esta jornada futbolera. A Naranjas otra vez defendiendo a los colores Orange. Tenemos a Chad Milos, Gaskid y White Flame. Y por parte de los azules tenemos a Johnny Chila, Brian Dutch y Free Nightmare. Y ya se armaron todos, ya se armaron los golpes, ya se armaron los primeros ataques. Milos lleva por la banda derecha, quiere mandar el centro, pero White Flame se le adelanta. Ahí está el remate, choca un poquito con Gaskid. Ahí lo intentaba tranquilo Milos, metiendo una chilenita impresionante para cortar el avance de los azules. Ahora congelan la pelota, congelan todo. ¡Vámonos! Dice Milos, ¡vámonos! ¡Ahí la pongo! ¡La congelaron perfectamente! Ese ya era un gol, esa ya estaba cantada, ya la andábamos festejando. Y de repente dijeron ¡Nanay! Ahí el remate por poco de los azules. Clavaban la pelota y lograban mojar, muchachos. Lograban quitar. Ahí la lleva White Flame. La lleva White Flame. Le puede ser. Ahí el remate. Ahí va el remate. Ahí va el remate. La intenta Milos. ¡No! ¡Gol! Gol de Brian Dutch. Que se aviva. La llevaba ahí Ghost Kid, muchachos. Como que fue contraproducente su ataque porque lo estaba jalando. Estaba jalando al jugador de su propio equipo. Y no lo dejó avanzar de buena forma para que así Brian Dutch aprovechara y metiera el gol que lo pone en ventaja. 1-0, muchachos. Solo se ha jugado un minuto y las emociones no han faltado. Ahí lleva Ghost Kid. Ghosty Kid. Ahí la pone. Milos ahí llegó de sorpresa, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. El balón sigue su curso. Ghost Kid ahora sí salva bien. Milos aquí revolcándose. ¡Vámonos! Ahí está el tiro. Recuperó la vertical a tiempo y dijo, bendito sea el señor. Estamos aquí para salvar. Ya tiene una salvadiña ahí apuntada a su nombre. Ahora viene Johnny. ¡Vámonos! Ahí la saca Milos. ¡Muchacho! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Ey! Ghost Kid. Agarra la pelota y tranquilízate, muchacho. Tranquilízate un rato. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lleva Milos! ¡Ahí está el remate! ¡Iba para adentro! ¡Ahí está! Por poquito se andaba armando ahí el harakiri, muchachos. Ahí metió el tiro, ¿ya ven? Por poquito andaba metiendo el harakiri y dijo, espera, se la dejo al amigo White Flame para que al menos se vea bien, que la anotó el otro equipo y no fue autogol. Ahí está, 1-1. 3 minutos, muchachos. Partido de emociones. Vámonos. Milos metiendo el centro. Faltan solamente 5 segundos para que empiecen los power-ups. Así que este partido sigue siendo normal hasta ahora. Vámonos, que aquí empiezan los golpes. Aquí empieza la emoción. Quítense si no los mato. Quítense si no los reviento. Se los dije. Ahí está el gol. White Flame repite la dosis. Ahí está Milos. Ahí golpeando lo que sea, incluso a sus propios compañeros. ¡Pum! Ahí está, ¡pum! Chacalaca el golpe. Y anota la ventaja para los naranjas. 2:52 por jugarse. 2-1 Orange. Y los azules andaban muy bien. Y hasta el momento, ¡uy! El desvío ahí por poquito la lograba. 2 segundos para que empiece el caos y la destrucción. ¡Vámonos! Cambiamos roles. Ahí está. Ahora lleva, Milos puede llegar a meter el centro, ahí está el centro. Ninguno de sus compañeros se avivó, ninguno de sus compañeros lo buscaba. Ahí está, gol. Por fin, muchacho, por fin te reivindicas, agarras la pelota, pone los picos, vámonos Tendo, se quita todos y para adentro, hasta el fondue. Ante Johnny Chila ahí que andaba viendo qué tranza, ya su equipo va perdiendo 3-1. Y esto no se ve que vaya a detenerse, muchachos. Se van a seguir viendo los golpes, se va a seguir viendo la emoción. Los goles empezaron a caer. ¡Arrasimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ahora quién? ¿Ahora de quién es esa pelota? La intentaba bien Bryant. Ahí por poco White Flame también estaba metiendo el balón en su propia portería. ¡Ahí está el remate de Milos! ¡Salvó! ¡Salvó ese balón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy yo, muchacho! ¡Métete al centro! ¡Ah, demonios! Milos no metió bien el centro. Su compañero White Flame lo acompañaba, pero no pudieron hacer más con esa jugada. Ahí está el remate.
Ahí le pone presión. Ahí está Milos, el remate. El remate va a entrar. ¡Gol! Gol de Milos, que se levanta, que vuela, que empieza a planear en el aire. La toca con apenas la llantita derecha y llorando entra esa pelota para poner el 4-1 de los naranjas. Muchachos, vamos a ponerle gracias a El Goskit porque nos está diciendo qué buen tiro, que estuvo sabrosón ese remate. Pero ahí está, muchachos, los naranjas están dando una cátedra de cómo debe de jugarse al fútbol. Ahí va Goskit por poco y se hace el harakiri. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchacho! ¡Vámonos con la... ¡Por ahí! ¡Va el remate otra vez! ¡Brian Dutch! Mete el segundo para su equipo. Dice, aguántenme tantito, esto todavía no se acaba. Se acaba cuando yo diga que se acaba. Milos, antes de esta jugada, había sacado la pelota de forma milagrosa acompañado de uno de los jugadores. Pero ya, no valió para nada esa salvada, muchachos. Es a lo que me refiero. Vámonos. Lanzando la pelota. Milos debe sacar ese balón. Ahí va. Vámonos. Pegándole poquito a poquito, sin jugo, pero con mucho estilo. Vámonos, otra vez. Le roba el balón West Ham. Y esta puede ser. Vámonos, muchachos. Sáquela de ahí. Milos está sacando todo. Vámonos. Milos estaba trayendo la pelota y por poquito les dejaba ahí la mesa servida para que lograran el tercero. Ya sería mucho, muchachos, que hubiera un empate de este lado. Justo cuando los naranjas andaban dando cátedra de esto, los azules tomaron como un nuevo aire, vaya. Ahí va el centro de Goskit. Goskit la intentaba. Goskit la tiene. Ahí va el remate. Milos no la alcanzó, muchachos, no la alcanzó. Vamos por la banda izquierda. Los azules atacan. Los azules la ponen. ¡Gol de Johnny Chila! 3-4 los azules, muchachos. Por poquito. Ahí por poco hubo una patadón. Un patadón asqueroso ahí. Pero bueno, esto se permite en este tipo de juego. 23 segundos, muchachos. Tiene 23 segundos el equipo azul para lograr el milagro. Para hacer la buena. Para rezarle a todos sus santos. Para meter un golecito y que se alargue este partido. Vámonos. White Flame lleva la pelota. Ahí la arranca. Ahí viene el disparo. Cerquita la bala. Vámonos, dice Milos. Vámonos con el tornado. Vámonos con el tornado. Ahí están dos segunditos. ¡Se acabó! Ganador el equipo naranja. Con el cuchillo entre los dientes llegaron ahí al final, muchachos, pidiendo la hora. Por poco los azules ahí terminaban con todo, muchachos. Terminaban dándole cátedra de todos y cada uno de las jugadas, demonios. Y ahí está. Tenemos el segundo partido de esta jornada deportiva, muchachos. Vamos a lo que sigue con las mismas emociones. Y arrancamos este tercero y último partido de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Azules, naranjas. Ahora nos tocó puro juego naranja, muchachos. Ahí está el remate. Por cierto, por parte de los naranjas tenemos... ¡Ahí está el gol! Andaba dando las alineaciones y no había visto que es Angel, vamos a llamarle Angel. Ahí la remató. Mira. Ah, ya vi. Es que los jugadores azules se pusieron de acuerdo y la metieron ellos solos, admirados de lo que había hecho Angel. Ahí está, 1-0, muy rápido. Apenas están dando las alineaciones. Angel, Kryptide y Chad Milos por los naranjas. Por los azules tenemos a Prototype, Archibawa y Yum Yum. Vámonos. Que empiece el partido, ahora sí, oficialmente. Aunque ya llevamos ganando 1-0, ¿no? Los Orange. Vamos a quitarnos a este de encima. Y ahí está el remate, por poco, y la estaba metiendo otra vez Angel. Ahí la pone Kryptite. Kryptite la levantó bonito y la dejó congelada. Milos venía con todas las de la ley. Y por poco mojaba. Ahí está. El remate de los azules la lleva. Nada. Se le pasó la pelota. Pero tenemos los power-ups en ventaja. Ahí está el remate. Va a caer. ¡Vámonos! ¡Afuera! Es que no podíamos dejar que ese balón cayera. Que ese balón llegara hasta el área. Y remate. Vámonos. Los naranjas sacan bien la pelota. Ahora azul. Ahora viene el azul, viene el remate, ahí está, por poquito. Ahora la controla, Angel que la tiene con los piquillos, ahí está, se va a meter a la cocina, no fue posible, soltó la pelota.
unos momentos antes de volverse famoso ahí. Ahora Cruz Azul la tiene, ahí está el remate. ¡Ahora sí! Kryptonite toma los picos y la mete hasta el fondo de la portería azul, logrando el 2-0. Ahí viene un remate. Kryptonite ya tenía los picos desenvainados. Toma la pelota y hasta el fondo, muchachos. Hasta el fondo para lograr el segundo. Y ahí el equipo azul ya se empieza a caer. El equipo azul empieza a sufrir. ¡Kryptonite! ¡Mete el tercero! ¡Vámonos! Esto se está acabando. Esto se va a acabar rápido, muchachos. El equipo azul decía que se estaba desmoronando, puesto que uno de sus jugadores se acaba de salir. Se acaba de ir, al parecer. Vamos a ver cuánto nos duran así. Solamente ha pasado un minuto. Un minuto y medio de partido. Y ya van 3 goles en contra, muchachos. Y un compañero afuera. Vamos a ver en qué acaba esto, muchachos. En una goliza o en un four fight de parte de los azules. Milos va a... ¡Ay! Iba a guardar la pelota, pero no, le ponen ahí una intercambio que no quería Milos. Vámonos. Ahí está el remate. Aún así están peleando los azules, eso es bueno, eso siempre es bueno. ¡Ay! ¡El remate! ¡Tiro gol! Prototype se anima desde lejos, toma la pelota después de un rebote de los naranjas. Kryptonite, para ser más exactos. Y toma un guantazo y la mete hasta el fondo para lograr el de la honrilla. O puede ser que también con el que empiecen a despertar. Ahí está el remate. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Prototype! Saca la pelota. Kryptonite la peleaba. Ahora va Angel. Angel, que ya se ha visto desaparecido de los primeros segundos de este partido. Ahí está el remate. Puede ser, puede ser, puede ser. Ahí la llevaba. Pero el equipo azul no se rinde. El equipo azul sigue atacando. Ahí sigue con todo. Puede ser, ¿eh? Puede ser que aquí logre algo importante. Milo se lleva la pelota. ¡Vámonos entre los dos! ¡Vámonos, muchacho, entre los dos! ¡Ahí está el remate! ¡Gol! Asistencia de Milos. ¡Gol de Kryptonite! Ahí tomamos la pelota. La llevamos de la manita como si fuera nuestro hijo. Ahí, órale, saltando sin parar. Y de repente Kryptonite dice, tómala. Jugada de tres, muchachos. Buena jugada. Ya no se vale como que restregárselo ahí a los jugadores azules, puesto que solamente son dos. Pero bueno, no es nuestra culpa. Su compañero no aguantó el juego, ¿eh? Que bueno, si hubiera estado ahí su compañero, lo más probable es que se hubiera puesto bueno el partido. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Ahí se lleva la pelota. Conduce los azules. Ahí están todos. Milo se levanta cual cohete para sacar esa pelota. Ahora la llevan. El equipo azul sigue intentando y eso se les aplaude. Eso se les da un reconocimiento por eso. Porque ya muchos ya se hubieran ido. ¡Ya está Milo, el remate! ¡Oh! Quedó muy arriba. Quedó un poquito alzadito. Lo hubiera dejado caer un poquitito más y la clava, pero perfecto. Con toda la furia ahí hasta el fondo. Vámonos. Otra vez Milos quitando un poquitín nada más. Un poquitín nada más. El esférico. ¡Gol! Kryptonite por el quinto, muchachos. Otro clavo en el ataúd de los azules. Que no saben ni por dónde le están lloviendo, muchachos. Ya metieron el de la honrilla. Eso es muy bueno. Eso se les aplaude. Pero ya es inevitable que esto acabe mal, muchachos. 5-1, solo quedan 1 minuto con 45 por jugarse. Y veremos si lo terminamos o no. Ahí está el remate todavía de los azules. Buscan, intentan y no se rinden. Vamos, Milos. Remata esa pelota, por poco el azul la clava. Vámonos. El equipo naranja está bien parado atrás. Está bien puesto. Tiene con las pilas bien puestas. Va Milos. Va Milos intentando el centro. Ahí está. La lleva, la arrastra. La puso muy larga. La puso muy larga y aparte se la llevó. O sea, ¿cómo rayos suelta la pelota, mijo? Ahí está el remate. Milos la sacó el jugador naranja. Milos todavía va. Mete un centrillo ahí. Centrillo poderoso. Esta puede ser para los azules. Prototype vuela, Prototype vuela. ¡Ahí está! ¡Gol de Prototype! Ángel, debido a sus problemas de conexión, se quedó ahí, mira. Se quedó acostadito el muchacho, mira. Dice, tenemos 3-4 goles de ventaja. No se preocupen, esto puede salir adelante. Déjenlo que se diviertan los azules. Para despedir esta jornada futbolera, muchachos. Con un partido holgado. Podemos decir que los naranjas dominaron el partido, aprovecharon, no es su culpa que se hayan ido los jugadores azules. Pero ahí está, ahí va el remate. Quedó en la línea de la meta azul.
Y por poco se hace el sexto, muchachos. 30 secundarios nada más. Y ahí está el remate. Angelito dijo, espérame tantito antes de irnos. Quiero meter uno más. Quiero agregar uno a mi cuenta personal. Y mete el sexto, muchachos. Sexto. Ya duraron mucho los rivales, pero eso se le aplaude, muchachos. Ya le aplaudimos muchas veces. Pero los jugadores naranjas siguen acumulando goles. Vámonos. Miro la lleva por los aires. Ahí le empuja un poco. Hace que el jugador azul la pierda. Ahora viene el remate del mismo. Viene el remate, pero Kryptad dice no lo voy a permitir. Aunque queden escasos segundos, no voy a dejar que ustedes anoten. Y ahí está el remate y explota Milos. Pero esto ya no importa, muchachos. Está acabando el partido y ahí está el remate. Vámonos, vámonos, vámonos. 7 segunditos. 6 segundos para que se acabe este modo de caos y destrucción. Milos puede ser. Ahí está el remate, la levanta bonito. Y en cuanto toque la pelota al suelo, se acabó este partido. Y así también llega a su fin esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, a esperanzas de que en algún día se estrene la tercera temporada de este Rocket League, muchachos. Como ya les había anticipado al inicio, la temporada se extendió por una semana más, muchachos, una semanita más. Estuvo ahí la temporada, así que tenemos que esperar para ver qué nos tendrá de nuevo este Psyonix y su Rocket League, muchachos. Por lo pronto, aquí me despido yo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videito. No es cierto, los veré el próximo lunes con otro video y otras series. Y si esto les gustó, muchachos, les recomiendo que se suscriban y que lo compartan. Eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo, muchachos, a este pequeño canalito suyo de ustedes. Ahí está. Yo soy Chad, muchachos. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.